La cabeza de lista de Compromís por Alicante en las elecciones autonómicas de mayo, Aitana Mas, se ha mostrado a favor de una confluencia con Podemos para concurrir a los comicios. Respecto al proceso de primarias que la coalición ha vivido este fin de semana, Mas ha asegurado que lo que toca ahora es construir el proyecto político de cara a las elecciones. Ahora lo que tenemos que hacer es saber y dibujar y construir qué proyecto político vamos a tener de cara a las elecciones de, no sé si son el mes de mayo, cuando las convoque el presidente, y sobre todo saber qué oferta electoral le vamos a dar a la ciudadanía. En este sentido, la vicepresidenta no se ha pronunciado sobre posibles confluencias en Alicante, como los pactos ya anunciados en Elda o en Santa Pola, pero ha explicado que sí hay conversaciones en clave autonómica y que su partido está abierto a incorporar personas del espectro político progresista. Nosaltres estem disposats, i així anem a fer, no? A poder incorporar, com sempre hem fet, a persones de molts espectres polítics dins del progressisme, amb moltes qüestions o sensibilitats que volen compartir amb nosaltres, i nosaltres en aquest cas és una qüestió que, com deia, anem a tornar a reiterar, no? De cara a aquest procés electoral del 2023. Aitana Mas ha evitado pronunciarse sobre los nombres que rescataría de Podemos para incorporar en su lista y a quien no incorporaría nunca a la coalición Compromís. Afirma que ahora es tiempo de que se hable del qué y del cómo, más que del quién. La gente ha decidido ordenar la lista conforme han quedado en las tres circunscripciones y por lo tanto hay que respetarlo, y a partir de ahora yo creo que dejando ya de un lado, ¿no?, el quién, tenemos que empezar a hablar del qué y del cómo. Preguntada por la situación del presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, que ha quedado un décimo en la lista por Valencia, ha agradecido que se haya puesto a disposición de Compromís. Venía escuchándolo en la radio, decía que él estaba tranquilo, que nadie se preocupara por él y que sobre todo que se ponía a disposición de Compromís su bagaje, su experiencia y su capacidad, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor manera con la que podemos compartir todos y todas, en función da igual de los resultados, sino lo que estamos intentando hacer todo el equipo de Compromís, ¿no? Que es poner cada uno su bagaje, su experiencia y su capacidad al servicio de un proyecto político que lleva 8 años transformando esta comunidad. La coalición celebró este pasado fin de semana sus primarias, donde Aitana Mas ha conseguido vencer a Gerard Fullana para encabezar la lista por la provincia de Alicante, y donde Esther Díez ha sido proclamada candidata en Elche, al vencer a Marian Campello.